en 2011 tras ganar un escaño en Cádiz y Málaga y perder uno Jaén, y el profesor Aro de seguir haciendo premios. 213 familias llamados a las urnas habían acudido hasta las 6 de la tarde a los colegios. Hay que saber votar con el fin de llevar un país adelante, muy adelante. Y para eso, mejor o peor, existen los políticos. Yo he votado, llevo toda mi vida votando y no me ha faltado el trabajo nunca. Lo que pasa es que yo también tengo unos problemas muy grandes en mi casa, que eso no me lo va a pagar ningún partido. Y lo fundamental es que arreglen el país, que es lo que nos hace falta. Y que lo que principal del todo es que lo que es el sistema de lo que está viendo, que la corrupción, que la rectifiquen y al primero que cojan, que le metan en la cárcel, que es lo fundamental, y no dejarle aquí ni allí en el otro lado. No, que lo metan en la cárcel. Y lo peor que ha hecho nuestro amigo Rajoy es no poner mano dura, que es la que tenía que haber hecho desde un principio, y así está el país. En vez de ser democracia, es libertinaje, que es lo que va viendo actualmente. Libertinaje en todos los sistemas. Y eso es lo que tiene que arreglar nuestro amigo Rajoy. Que es lo que tiene que haber hecho hace ya tiempo. Tiempo. Y no lo ha hecho. Con todo lo que es, tenía que haber echado energía como Franco.